La postura del gobierno es que cuando un funcionario es denunciado, sea un funcionario municipal, provincial, nacional, de cualquier estamento, tiene obligación de rendir cuentas ante la justicia. En este caso hay una denuncia en la justicia contra el intendente Gustavo Melella, que fue difundido a través de medios nacionales, y entonces el intendente Melella, que tenemos que considerarlo inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad, tiene la obligación de presentarse en la justicia cuando sea requerido y dar las explicaciones del caso tanto a la justicia como a la comunidad. Lo que no puede pasar de ninguna manera es que cuando un funcionario es denunciado, la reacción inmediata es acusar a otro funcionario de una campaña sucia o de una operación mediática o de lo que sea, además sin ningún fundamento, sin ninguna prueba. Acá se ha querido involucrar a la gobernadora como parte de una maniobra política y eso es absolutamente falso, es una mentira que han intentado instalar para evitar referirse a lo que se tienen que referir, que es al contenido de la denuncia, y aclarar lo que tienen que aclarar, que es si esas denuncias son fundadas, son infundadas, o cuál es realmente la situación real que hay detrás de esa denuncia. Porque lo que se está planteando no es la vida privada de un funcionario, sino que se está planteando el manejo de los fondos públicos, y si el manejo de los fondos públicos está ligado a una conveniencia individual del intendente o no. Eso es lo que hay que aclarar y dejarse de embarrar la cancha o salir a revolear la media para confundir a la gente sobre una situación que está muy claramente planteada y que requiere una explicación. Desde el gobierno, bueno, han manifestado su rechazo a estas acusaciones. ¿Tienen pensado hacer algún tipo de presentación judicial, legal? Veremos si amerita una presentación por calumnias e injurias. Supongo que es una decisión que tomará eventualmente la gobernadora, porque es a quien señalan en principio como responsable o como quien está detrás de esta maniobra. Pero lo importante a nosotros nos parece que es que la justicia se concentre en la denuncia que tiene en sus manos, que es una denuncia importante contra un funcionario de jerarquía, como lo es un intendente, y que los funcionarios municipales, en lugar de acusar absolutamente de manera infundada a la gobernadora de una campaña política, y en lugar de politizar, como están haciendo ellos mismos, la denuncia, contribuyan a que la justicia funcione y a que la justicia cuente con los elementos con los que tiene que contar para deslindar responsabilidades y realmente bueno, determinar si ha habido algún tipo de abuso de poder, si ha habido un manejo discrecional de recursos que son de todos los riograndenses, o no lo ha habido. Eso es en definitiva lo que tiene que pasar.